Matinal Conflicto y Valor, 13 de septiembre. Un santo propósito. Texto bíblico. Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Nehemías, uno de los desterrados hebreos, ocupaba un cargo de influencia y honor en la corte de Persia. Como copero del rey, tenía libre acceso a la presencia real. Por medio de este hombre, Dios se proponía bendecir a su pueblo en la tierra de sus padres. El patriota hebreo había sabido que habían llegado días de prueba para Jerusalén, la ciudad escogida. Los desterrados que habían regresado sufrían aflicción y oprobio. La obra de restauración se veía estorbada, los servicios del templo eran perturbados, y el pueblo mantenido en constante alarma por el hecho de que las murallas de la ciudad permanecían mayormente en ruinas. Con frecuencia había derramado Nehemías su alma en favor de su pueblo, pero mientras oraba esta vez, se formó un propósito santo en su espíritu. Resolvió que si lograra el conocimiento del rey y la ayuda necesaria para conseguir herramientas y material, emprendería él mismo la tarea de reedificar las murallas de Jerusalén. Durante 4 meses, Nehemías aguardó una oportunidad favorable para presentar su petición al rey. Tenía un cometido sagrado para cumplir, por el cual necesitaba ayuda del rey, y comprendía que mucho dependía de que presentase el asunto en forma que obtuviese su aprobación y su auxilio. Dice él: entonces oré al Dios de los cielos. En esa breve oración, Nehemías se acercó a la presencia del Rey de Reyes y ganó para sí un poder que puede desviar los corazones como se desvían las aguas de los ríos. La facultad de orar como oró Nehemías en el momento de su necesidad es un recurso del cual dispone el cristiano en circunstancias en que otras formas de oración pueden resultar imposibles. En momentos de dificultad o peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que le invoquen. En toda circunstancia y condición, el alma cargada de pesar y cuidados, o fieramente asaltada por la tentación, puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y el poder inagotable de un Dios que guarda su pacto.